Un saludo, chicos. Hoy, como pueden ver, estuve dándole de comer a los caracoles su pastillita de fondo para que también tengan calcio y los nutrientes que ellos necesitan para que su caparazón esté completamente bien. Esto es lo que yo utilizo. Utilizo estas famosas cajitas que son para los bebés. Lo usan mucho para los guppies. Yo lo uso para los caracoles y para algunos peces cuando están más grandecitos o cuando tengo un pez herido. Y aquí lo estuve toda la noche, lo estuve con la tapa, ahora fue que la vine a sumergir, la tenía arriba para que comieran, porque ya que vamos a coger unas pequeñas vacaciones, quiero alimentarlos bien y como van a estar, no los voy a dejar fuera del acuario, porque como las temperaturas este fin de semana van a estar muy altas, voy a tener que dejar con el ventilador puesto. Y a los que me preguntaban sobre los alevines, como los ven, vamos a ver si podemos enfocarlos bien. Están completamente vivos, los cinco se salvaron, están muy bien, están echando hacia adelante. Como les dije, sin necesidad de ninguna incubadora. Y estos están aquí, ya están para pasarlos a otro acuario, que ya lo tengo que preparar, ya lo tengo a la mano. Ven, está aquí ya. La cuestión es prepararlo, así que eso lo haré en la próxima semana. Y aquí, como pueden ver, observenlo. El saquito ya lo están vaciando lentamente, ya yo espero que en 2 o 3 días más, espero que en 3 días más o menos tendré que empezarle a darle un poco de alimento. Ayer estuve en una tienda a ver si conseguía más bolitas de musgo, pero donde estaban no me gustaba el ambiente que tenía los acuarios. Y para comprar algo que venga a infestar mis acuarios, mejor lo dejo y lo compro en otro sitio después. Como pueden ver, aún así que le tengo el aerador o el abanico, la temperatura está marcando casi 80 grados, 78, entre 80, y estuvo prendido toda la noche. Hoy se esperan sobre los 92 grados. Así que hay que mantenerlos prendidos las 24 horas. Así que vamos a proceder a ponerle la tapita otra vez a esto. Okay. Está todo bien ya. Ven, el aireador. Está todo bien puesto. Los caracoles que se salgan por lo menos hoy, que ya el viernes quedarán encerrados por lo menos unos cuantos días, pues por el mero hecho de lo que le dije. Así que aquí tenemos el otro acuario. Esta es una de 10 galones, así que con esta vamos a echar todos los babies. Y próximamente voy a montar un gambario. Vamos a observar las otras cómo están. Vamos a ver si podemos enfocar bien. Ok, ahí están. Los brusparos hicieron una puesta. Alrededor habían sobre 200 huevos. Pero como ya yo sabía que el macho, como esto es hecho genéticamente por un humano, así que no sé, hay muchas, bien poquitas las probabilidades que se echaran hacia adelante. Les di una oportunidad, me dijeron que los podía mezclar con un flower home, y muchas veces los mezclan con vistos, pero no voy a hacer eso, no voy a hacer mutaciones. Esperaba que el macho por lo menos pues saliera, de esas casualidades de la vida, saliera por lo menos fértil, aunque no fuera puro, pero pues no pasó. Así que
Como pueden ver, el acuario está completamente bien. Ya como ven, la evaporación del agua ya está manchando un poco el acuario, lo cual a mí no me gusta, así que voy a proceder a limpiarlo tan pronto termine el vídeo. Esas manchas son bien difíciles de sacar si las dejas endurecer. Como ven, este también tiene su ventilador así, y el de 55 también lo tiene con su bomba de circulación, para evitar, porque yo, como ya les dije, mantener esto bien oxigenado por las calores y evitar muchos problemas en el acuario. Aquí está otra de 10 galones, que como le he mostrado ya, el que está el problemático de donde tengo los embunas. El cíclido caramelo está muy bien ahí. Lo tengo con este filtro. Si ese filtro no era para ellos, era para echar los alevines, pero como se puso tan problemático, tuve que echarle arena y un poco de aragonita para que sobreviviera ahí. También está la convicto, así que ya mandé a buscar el filtro y próximamente haré una tapita mejor que esta, porque esto es una división de acuario. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Alguien me preguntó sobre las bombas de oxígeno, de aeradores, porque esos son air pump. Estas son las que yo utilizo, son para 100 galones. Yo la pongo a media capacidad. Y miren, la estoy usando en este, más la estoy usando en este. Así que bastante oxígeno, ¿no? Por falta de oxigenación no se van a morir. Así que chicos, este era un pequeño video tutorial para que vieran, pues, cómo comían los caracoles, y para que vieran que los alevines sí pudieron echar hacia adelante hasta ahora. Así que continuaremos haciendo videos y contestando todas sus preguntas. Así que no olviden suscribirse, darle like y hasta la próxima. Chao.